hispano en Guayaquil. El ciudadano se resistió al robo y uno de los zampones le disparó. El bus de la línea 135 de la cooperativa Río Guayas circulaba por el Guasmo Sur a las 7 de la mañana y de pronto tres sujetos se embarcaron y asaltaron a los clientes. En medio del violento robo, uno de los antisociales disparó a un pasajero. Que fue robo del pana que había estado en el bus y que no se había dejado robar. El señor usuario no se dejaba robar y estaba forzajeando con el delincuente. Y a lo que se ha parado, ahí es que le han detonado el arma. Y dice el señor conductor que fueron tres. Cuando se subieron al bus, dos se subieron adelante y uno venía en la moto. Uno se subió con arma, con una de fuego y comenzaron a robar el bus. Le robaron al señor conductor. ¿A todos le robaron? Sí, a todos le robaron el teléfono, la plata. El joven que fue asesinado por resistirse a entregar sus pertenencias tenía 28 años y recibió un tiro en el pecho. Él estaba en la parte de atrás, solamente lo malo que se ve son pizcas de sangre y una gorra nada más. Una persona bien vestida le pagó su pasaje normal y a lo que se subió comenzó a saltar. Se le suben, hace parar el carro, se le suben dos más y comenzaron a saltar. Y la persona que le dispararon parece que no ha querido entregar el teléfono, forzajeado con el delincuente y le pega un disparo. Huyeron en moto, ¿no? Porque ellos andaban en unas motos, andaban ellos y ya venía persiguiéndolo de más atrás. Tres motos atrás que seguían al carro mientras estaban asaltando. El conductor de la unidad llevó al pasajero a una casa de salud, donde se confirmó su deceso. El bus quedó estacionado afuera del hospital hasta donde llegaron agentes de criminalística para levantar indicios. Demasiado, están robando, queremos seguridad, ya nos están matando. Por favor, necesitamos seguridad. La DINASED busca a los implicados en este violento asalto que